¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie y en el día de hoy continuamos con el tercer video tutorial de este cursillo de SEO en Drupal. Perdón por la demora, he tenido unos días bastante complicados y me he equivocado cuando estaba realizando este tutorial, por eso me, me he demorado un poquitito más. Pero que nada, vamos a comenzar de una vez. Hoy lo que vamos a ver es este el módulo y la configuración de google analytics google analytics no está en eh, nuestro módulo de seo checklist dentro del de orden de mayor prioridad pero el motivo por el cual lo vamos a instalar ahora es que este este módulo nos permite comunicar nuestro sitio con Google Analytics y lo que hace Google Analytics es registrar el comportamiento de los usuarios en nuestro sitio este de acuerdo a la Wikipedia es este, un servicio gratuito de estadísticas web y que puede obtener informes de los usuarios, este, los resultados de la campaña de marketing este los anuncios, la efectividad del diseño, eh, bueno, es una herramienta sumamente completa y poderosa la cual no vamos a tocar, eh, no vamos ni siquiera a raspar la, la superficie, pero sí lo que vamos a ver es por lo menos para saber qué tan bien o qué tan mal estamos con nuestro SEO. Este, como esta herramienta colecta la información, lo hace a partir de que nosotros instalamos y configuramos el módulo y la cuenta. No lo hace hacia atrás, por lo tanto si lo hacemos este, a posterior no tendríamos realmente eh, una, una certeza de lo que está ocurriendo con nuestro sitio, ya que no hay información del mismo. Lo que pasó hasta el momento que instalamos el módulo no, no hay información. Por lo tanto, este, solo lo empieza a recolectar una vez que lo instalamos y que lo configuramos. Y este es precisamente ese el motivo por el cual lo hacemos ahora. Así durante el progreso y la evolución del sitio, nosotros tenemos una forma de medir esos resultados. Este, conviene. Eh, o sea, acá hay que separar lo siguiente, si estás haciendo un sitio desde cero o si es un sitio que ya está eh, operativo. Si es un sitio desde cero... Eh... Puedes ver ahora en pantalla eh, el siguiente texto y es lo recomendable hacer un archivo robots.txt .txt, perdón, con ese código que estás viendo en pantalla. Esto es para que los motores de búsqueda cuando pasan por nuestro sitio no indexen absolutamente nada, ya que como estamos probando y no sabemos de repente todavía las urls que vamos a tener, ni el contenido ni demás, no es bueno que cuando pasen por nuestro sitio capturen esas, esas pruebas que estamos haciendo. por lo tanto, con esto te evitas que cuando pasen por tu sitio capturen el, el contenido. sí, a medida que el sitio va evolucionando y progresando, esa información eh, la vamos a ir este, modificando. si quieres, puedes guardar el archivo de drupal como robots.txt, por ejemplo, y hacerte este con el nombre de robots.txt y una vez que tu sitio esté pronto, simplemente eliminas este archivo y renombras el robot2.txt. si el sitio ya está funcionando, eh, tendrías que denegar esas urls. y si utilizas algún otro módulo, eh, eh, por ejemplo, que agregue meta, eh, eh, que agregue alguna meta etiqueta que diga no index, no follow. sí, lo vamos a ver más, más adelante. Este, por, lo, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora estoy en, en la parte de administrador en el, la configuración del sitio en SEO Checklist y si voy a Track Your Visitor veo que el primero es Google Analytics Module tengo la opción de descargar no recuerdo si lo tengo ya en el sitio no, no lo tengo, no hacemos un clic en la descarga <coughs> perdón y nos lleva hacia, hacia la página de google analytics tenemos para la versión 7 de Drupal recuerda que nosotros seguimos en la 6 por lo tanto yo ya descargué este de aquí así que en mi cPanel lo voy a subir google analytics este de aquí clic en regresar al home lo selecciono clic en extraer confirmo clic en close ya no lo necesito lo borro muy bien al regresar a la página voy a recargar your visitors, clic en enable y me lleva a la página de los módulos. Aquí en estadísticas lo selecciono y guardo la configuración. Muy bien, regreso a SEO Checklist. Recuerda que estoy en está en configuración del sitio, perdón. Si regreso a Track Your Visitors, veo que ahora se me habilita la opción de configurar ¿sí? y ya está tildado. Este, Clic en configurar y esta es la parte que me había equivocado. Este número yo lo voy a borrar. Tú no vas a tener un número ¿sí? donde dice propiedad, eh, identificador de la, de la propiedad de la web, vas a tener una UI este y vamos a obtener ahora ese mismo si ¿Sí? te aconsejo que no toques las demás opciones hasta que hagamos lo siguiente voy a regresar a SEO Checklist y si te fijas en crear una cuenta para los motores de búsqueda sería la primera opción es la de obtener una cuenta de Google. Esto funciona así. Si tú ya tienes una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, perfectamente puedes utilizar tu cuenta. Ahora, si tienes una cuenta de otro dominio, por ejemplo, de tu empresa, eh, tu empresa.es, tu empresa.cl.com.ar, lo que sea, y no quieres utilizar la cuenta de Google, quieres utilizar la cuenta del, de, de la institución de la, de la empresa, lo puedes hacer. Simplemente con, completa aquí los campos. Yo lo voy a hacer. Me creé una cuenta en... Yahoo. Mm. Email creo que es Yahoo. Email.com. Selecciono las contraseñas no me interesa esto tampoco esto estos códigos cada vez están más difíciles y lo que tengo que hacer ahora es eh, me pide un número de teléfono ¿sí? de un celular perdón y esto puede variar dependiendo del país y lo único que haces es cuando des clic aquí pones el código de, de que te envía google a tu móvil y ya puedes te, te llega un correo y ya puedes este, utilizar tu cuenta no google no gmail para los servicios de google si ¿Sí? yo en este caso lo voy a dejar de aquí ha llegado el correo. Clic en el link. Añadir el número telefónico. Esto es. Eh, te puedo mandar reportes a tu móvil y y demás. Este. No me interesa de momento. Regreso. a la cuenta de analytics a ver si ahora sí ya puedo entrar muy bien ya, ya pude ingresar clic en registrarse eh, aquí tenemos que elegir la misma url que optamos por nuestro sitio en el archivo htaccess si no modificas el archivo htaccess HT y no tienes idea de lo que te hablo tienes que ponerlo con www si eres como yo y prefieres sin la w tienes que poner sin la misma, en el caso mío es lajonia.org, nombre de la cuenta, no necesariamente tiene por qué ser el mismo del dominio. Piensa que si tienes varios clientes, ojalá que sí sea. Después vas a tener un listado de todas las URLs, empezando por www. En, a mí me gusta más personal, personalizarlo para cada cliente, así los encuentro más rápido. Mi país, yo estoy en Uruguay. Y la hora del Pacífico en realidad es menos 3, pero bueno, Google la toma menos 2, no le hace. Clic en continuar. Aquí este, tenemos que dar nuestros datos y seleccionar el país o territorio nuevamente. Tenemos que tildar que aceptamos los términos y clic en crear una nueva cuenta. Muy bien, una vez llegado aquí nos detenemos este, para analizar lo siguiente. Este es el código que estamos necesitando, lo que vemos aquí. De hecho, podríamos pegar todo este código, todo este código JavaScript, y ponerlo, por ejemplo, en el footer de nuestro sitio. Y de hecho funcionaría. El problema es que eh, no tiene todas las prestaciones que nos concede Google Analytics. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es copiarlo. Voy a regresar a mi sitio y en Track Your Visitors, en Google Analytics Module, clic en Configurar. Recuerda que yo ya lo tengo porque me había equivocado, pero lo que hago es pegarlo. En el mismo, ¿sí? Pasamos a detallar un poquito ahora los ítems. Eh, seguimiento, configuración de los seguimientos específicos para los usuarios, vendría a ser esto de aquí. Conviene dejarlo a la primera, ¿sí? Los usuarios no pueden controlar si se los monitorea o no. Si sí, sí, se lo sigue o no. Eh, seguimiento, configuración de los seguimientos para los roles específicos. Deja la primera opción. ¿sí? Y tilda eh, usuarios anónimos. ¿Qué es esto? Lo que está tildado aquí es lo que va a, a monitorizar, a seguir. Sí, nosotros vamos a estar entrando continuamente a nuestro sitio, por lo tanto, no es aconsejable tildar usuarios registrados. Si estás haciendo la página para una empresa, por ejemplo, y, y los sí. empleados la tienen configurada como página de inicio, te conviene crear un rol y poner a esos empleados dentro de ese rol. Este y, y que aparezcan aquí y no los tildes. Porque de lo contrario, te, cada vez que abran su navegador. Te están afectando el, el, eh, o sea, el, el código, el resultado de Google Analytics y no es información fiable. Este, o si tienes otros roles de yo que sé, el diseñador, por ejemplo, y demás, ¿sí? eh, siempre te conviene tenerlo en un rol. Y cada vez que lo crees en Drupal te va a aparecer acá. Dice que si ningún rol está seleccionado, todos van a ser este, controlados. ¿Sí? En la configuración del monitoreo para páginas específicas, como está por defecto, es lo correcto. Si tienes alguna otra página que no quieras este, que Google Analytics la controle, la monitoree, no tienes más que agregarla aquí. Yo lo dejo así como está. Controla también las páginas de salida de nuestro sitio cuando un cliente, un visitante va a determinada página y después de ahí se va del sitio. Controla los formularios de contacto, los mails y también, por ejemplo, si tuviéramos archivos para descargar, como puedes ver aquí tiene una lista grandísima: PDF, Word, archivos ZIP, Torrent, tart eh, bueno, media player, eh, música, si alguna extensión no está aquí y la necesitas, no, no tiene nada más que agregarla. ¿Qué más? Esto no tocó absolutamente nada. En configuración avanzada. Te conviene a esta altura que eh, eh, Locally Cache eh, Tracking Code File esté destildada. ¿sí? Esto es que guarda en la calle el código de Google Analytics. El, el problema es que de momento Google Analytics no está rastreando nuestro sitio, por lo tanto, no es bueno que esté en la calle. Una vez que Google Analytics rastree nuestro sitio, eh, yo te voy a explicar ahora cómo venimos aquí y lo tildamos, es nada más para que acelere un poquitito la carga de la página, pero un poquito aquí, un poquito allá, al final suma y suma mucho. Este y una vez que está activada la calle, cada vez que se ejecuta Chrome se corrobora. Es bien sencillo. Eh, códigos de Javascript personalizados, no toco nada, no, no, no sé la verdad tampoco de qué va. Clic en guardar la configuración. Muy bien, se ha guardado las opciones. Ahora regreso a Google Analytics y no hago más que clic en guardar y finalizar. Esto es lo que tú vas a ver. El perfil, el nombre de perfil, mi dominio y el estado es que no ha sido verificado todavía. Si, ¿Sí? visitantes cero promedios del tiempo en el sitio, como no, no lo controla nadie, lo marca como cero, lo cual es correcto. Y porcentajes de rebotes, cero. ¿Qué son los rebotes? Es cada vez que alguien ingresa a tu sitio, visita solamente una página y se va del sitio. Eso Google lo, lo toma como un rebote. Yo busco, por ejemplo, cómo hacer tal cosa. En Google me aparece la página. Clic en la página. Eh, la misma me brindó la información necesaria. Me fui de, de esa página y lo manté a la, a la misma un rebote. En cambio, si una vez que visité esa página me muevo hacia el home, por ejemplo, hacia otra cualquiera dentro del mismo sitio, este, y después me voy, ya no es un rebote. Eh, objetivos cumplidos, esto es algo que tiene que ver con las campañas y no lo vamos a tocar, no, no es este, importante. Pero, por ejemplo, puedes hacer clic en ver informe. Sí, donde tenemos una cantidad de información. Ahora te voy a mostrar con otro sitio que sí está funcionando para la que lo podamos ver. Y por ejemplo, si vamos a nuestro home y lo queremos corroborar, vemos el código fuente en Firefox y en Chrome es eh, control U. Te lo pongo aquí. y si te fijas al final del código no aparece absolutamente nada esto es porque le habíamos puesto que no nos controlara a nosotros que estamos registrados pero por ejemplo voy a venir a la a esta ventana nueva y si ingreso mi URL no tengo ni idea Firefox cómo es el código fuente, a ver, botón derecho y vengo hacia el fondo del documento, aquí lo puedo ver. ¿Sí? este es el código que habíamos copiado eh, al respecto, utiliza tu propio código, si ¿sí? no. No, no utilices el mío porque no tiene sentido aparte recuerda que es gratuito por lo tanto podemos ver que está funcionando así los usuarios no registrados los está controlando google y los que están registrados google no tiene este control monitoreo sobre los mismos ahora te voy a mostrar una, un sitio que ya está funcionando este es un sitio que yo hice hace muy poquito el dominio está activo hace seis años este, pero yo lo estoy manejando ahora aproximadamente dos meses quizás unos días más este, y por ejemplo, estaba hecho con Flash y a pesar de haber tenido una vigencia de 6 años, estaba en el, la página número 18 por la especialidad a que se dedican ellos. Eh, al día de hoy, en dos meses y días, eh, vamos a suponer eh, mes y medio desde que lo publiqué en Google, está eh, en la segunda página, por lo cual ha crecido este, bastante. Por lo tanto, aquí las visitas que me muestra es en realidad a partir desde que yo lo empecé a manejar, no las que ha tenido en estos seis años. Recuerda que lo que Google Analytics este, controla es hacia adelante, no hacia posterior. Y aquí que ya puedes ver la información, lo que te conviene siempre es, por ejemplo, porcentaje de rebotes 29,27. En realidad no es un número alto, no es un número bajo tampoco, pero esto tiene una explicación. Aquí el estado ya no está el triangulito amarillo, está el triangulito verde, por lo tanto quiere decir que está ok. Y lo que es muy importante es en la parte de porcentaje de cambios que siempre esté en rojo, en verde perdón, este, en rojo eh, preocúpate. Esto quiere decir que el sitio está en continuo crecimiento, ¿sí? las visitas crecen, el tiempo promedio en el sitio aumenta, como puedes ver acá son casi cuatro minutos, esto depende también de la actividad del, del sitio por supuesto, hay sitios que quizás cuatro minutos no sean nada y hay otros que cuatro minutos es, es muchísimo tiempo, pero recuerda que siempre esté en verde el número y que el porcentaje de rebotes no exceda el 50%. Este, por ejemplo, vamos a hacer clic en ver el informe. Aquí tenemos el total de páginas vista. ¿sí? Este es el porcentaje de eh, visita y página. O sea que quiere decir que cada. el promedio de cada visita es. Que eh, mira alrededor, casi 5 páginas, lo cual es bueno. Aquí el gráfico de la ubicación, de dónde proceden las visitas. Como te podrás dar cuenta, el país más fuerte, eso bien chiquitito, verde, bien intenso, es mi país. Fíjate lo que es en comparación de Brasil, por ejemplo, o Argentina. Ni que hablar de, de Estados Unidos o, o bueno. Te mostro de aquí. El, la página home fue vista 2139 veces y tiene un porcentaje de rebotes del de 25,17%. De aquí viene el gran problema que tiene este sitio. ¿Qué pasa? Esta página está en Uruguay y se dedica a salones de fiesta. Hay otra empresa en México que se llama de forma muy similar. Entonces, cuando la gente lo busca en Google, eh, como está en México, es el tráfico es muchísimo más este, intenso que el de mi país, obviamente. Eh, va a este sitio y, y resulta que ellos quieren ir al que está en México. Entonces, cuando ingresan a este sitio, se van y eso es lo que me hace aumentar el, el porcentaje de rebotes. ¿Sí? Si puedes ver, por ejemplo, en, los, en las demás páginas que ya son específicas de, de mi sitio y de mi país, el porcentaje de rebotes es muy poco. Por ejemplo, en contacto. Eh, se vio 642 veces y tiene un porcentaje de rebote menor al 8%. Lo cual es muy bueno porque quiere decir que entonces la, el, el 92% sí mandó un, formula, el, el, un mail para, para esta página en concreto, lo cual es excelente. Por ejemplo, podemos ir a usuarios. Gráficos de visita por ubicación. Aquí te lo muestra mucho más detallado. ¿Sí? México proviene en 55 visitas. Y aquí ves el porcentaje de rebotes. Lo mismo me ocurre con los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, Ecuador, este es nuevo, la verdad, no, no lo había visto. Y bueno, Reino Unido, ni que hablar entraron dos personas, eh, obviamente si estás haciendo una fiesta eh, en Reino Unido no te interesa para nada. Eh, opciones del navegador es muy, muy importante, fíjate por ejemplo navegadores y sistemas operativos, el temido Internet Explorer, en este caso Internet Explorer es el 48,25% de las visitas del de sitio, sí, increíblemente fíjate como Chrome ya ha superado a Firefox ¿sí? en Windows ¿sí? por ejemplo Mac tengo 18 visitas en total solo contra 867 visitas que provienen de Internet Explorer lo cual es este los números hablan por sí solo ¿sí? bueno podemos ver eh, resoluciones de la pantalla por ejemplo 1024 por 768, por lo menos en mi país, sigue siendo el estándar. Sí, esto es también muy importante. Eh, contenido. Principales páginas de salida. Entonces aquí tendrías que atacar por qué la gente se va de, de esta página. Puede ser que estés usando las palabras. Eh, que no son correctas y, y estás atrayendo un tráfico que no es realmente el que te interesa y te está perjudicando aumentándote el rebote eh, el que mucho abarca poco aprieta dicen eso lo vamos a ver en el próximo video um, hay otro que me gusta que cuál es palabras claves, ¿sí? en fuente de tráfico palabras clave. ¿Sí? Aquí puedes ver por qué te busca la gente en Google y por qué es este, que ingresa o por qué es que se va de tu sitio, ¿Sí? sumamente importante. Y mira, por ejemplo, podemos hacer en la pista de panel o cualquiera de ellas. Podemos aquí modificar. Por ejemplo, si te fijas, tengo un punto acá, un pico de 114 visitas. Sin embargo, el día de hoy llevo 41 nada más. Esto está por día. Lo podemos cambiar por semana, en el cual puedes apreciar cómo ha ido este, incrementando hasta llegar a este pico. Luego decreció y se mantiene en una meseta, lo cual es bastante bueno. Mes, eh, como de hace poquito, apenas se puede apreciar. Por eso es lo bueno de instalarlo ahora, en este momento, ¿sí? y no más adelante. Podemos, este, por ejemplo, compararlo con un mes anterior. ¿Sí? Lo que hago es clic aquí, comparar con datos anteriores, y lo que está arriba es la fecha vigente, lo que está abajo es la fecha hacia atrás. Por lo tanto, si yo, tú ya tienes más meses, lo que podrías hacer es compararlo. Por ejemplo, aquí con noviembre del año pasado. Y aquí arriba, por ejemplo, con, con este. diciembre del año pasado. ¿sí? Entonces lo que te muestra aquí abajo es. El color verde es este el mes anterior y el color azul es el mes actual. Como puedes ver ha crecido bastante. si ¿sí? esto es bueno para tu cliente para que realmente aprecie este el trabajo. Aquí lo puedes ver bien claro cómo ha ido evolucionando el sitio y cómo se mantiene a pesar de de ello, ¿sí? La, eh, que se mantenga o no también depende del rubro, eh, si por ejemplo es una presa de juguetes es obvio que en fechas puntuales como Navidad eh, el tráfico se va a incrementar exponencialmente y el resto del año eh, mengua un poco, eso varía del... De, de el rubro y de la época del año. Pero aquí tu cliente no tiene más que reconocer de que ha habido un crecimiento en tu sitio. Por lo tanto, esto es muy bueno. Lo puedes exportar a PDF o XML y lo puedes enviar por correo también. Un servicio excelente de Google Analytics y lo mejor de todo es que es gratuito. Mi nombre es Charlie y esto ha sido todo por el día de hoy. En el próximo video vamos a ver cómo controlar los mails, algo que quizás no conozcas. Y quizás la parte más importante del curso que es la selección de palabras. Que pasen